Muy bien, pues gracias por estar acá para este estudio de metafísica que tenemos el día de hoy. Es muy importante siempre que nosotros podamos tener conocimiento de nosotros mismos. Y el conocimiento de nosotros mismos tiene que ver con cómo somos, cómo pensamos. Si tenemos una mente imaginativa que se va al futuro o tenemos una mente, digámoslo así, retroactiva que se va al pasado. Son tendencias naturales de nuestro pensamiento. Una mente retroactiva suele preocuparse mucho porque vive en el pasado. Y una mente que vive pensando en el futuro se angustia por lo que ha de venir. Y allí no hay ninguna salida, ni en el pasado ni en el futuro. Es por eso que nosotros debemos de saber cómo pensamos, cómo somos, cómo sentimos. Nuestro sentimiento es muy importante. Como tú te sientas, es en realidad la habitación que ocupas, es el lugar donde vives. Eso es lo que va conformando nuestra conciencia. Pásenle, pásenle, pásenle. Con celulares cancelados, por favor. Entonces, nosotros tenemos que activar dentro de nosotros. Hay cosas que aprendemos. Y si en tu familia había más o menos armonía, pues tú más o menos la mantienes. Si en tu familia ha habido prosperidad, tú tienes ya eso en tu haber, en tus sentimientos, y usualmente puedes pensar en estar haciendo negocios, moverte. Digámoslo así, eso también se hereda, dicen, ¿verdad? Que la educación se mama, pero la conciencia también. Nosotros recibimos los estados de conciencia que fueron nuestros padres. ¿Por qué? Porque es lo único que vemos. Piensen ustedes, cuando éramos chilpayates, buquis, monigotes, escuincles, chamacos, plebes, niños, ¿verdad? Como se dice comúnmente. ¿Qué les gusta? De los 0 a los 3 años nada más veíamos a nuestros padres. Y ustedes saben los billones de neuronas que se generan nada más desde que nacemos hasta los 2 años. Es muchísimo. O sea, piensa tú que hay un cerebro en blanco y se están haciendo nuevas conexiones neuronales, células que están generándose con cada cosa nueva que vemos, se generan neuronas y neuronas y neuronas, neuronas. Y solamente tienen que ver con lo que vivimos allí. Entonces, es muy fuerte, digámoslo así, el impacto hasta los 3 años, pero a los 7, dicen que a los 7 años un ser humano ya está hecho, ya se sabe cómo va a ser, cómo va a vivir, qué es lo que va a producir en su vida. ¿Por qué? Porque ese ciclo o esos momentos de la vida marcan, diríamos, el destino de ese ser, a menos que lo pueda transmutar, si es discordante. Que todos, si estamos encarnados, es porque tenemos algo de discordia. O sea, no hay nadie que siga encarnado que no tenga algo que transmutar. Porque si ya no tuviéramos, no estaríamos acá en este mundo reencarnando, pues. Entonces todos necesitamos transmutar, transmutar, transmutar. Seguramente nuestra familia nos dio a lo mejor buenas bases en el amor, pero necesitamos mejorar la conciencia de salud. Si ya tenemos conciencia de salud porque nuestra familia nos guió a actividades de deporte o lo que sea, quizá tendremos que trabajar otro tipo de conciencia de prosperidad. Y si ya tenemos conciencia de prosperidad, a lo mejor tendríamos que trabajar otro tipo de conciencia, ¿me entienden? Pero siempre, aunque tengamos un estado de conciencia, ese estado de conciencia siempre puede crecer, siempre puede incrementarse, siempre puede superarse del nivel en que se encuentra. Y eso es justamente lo que trabajamos en metafísica. ¿Para qué sirve el autoconocimiento? Para que uno conozca hasta dónde llega su propia mentalidad. No me vayan a salir como un estudiante que cada vez que lo veo, ¿cómo estás? Me dice, todo es perfecto. Y yo, cabrón, ¿dónde? Este es un maestro ascendido y no, ¿por qué está, sigue reencarnando si todo está perfecto? Es una negación a no ver la discordia. Otra cosa es decir, yo soy, yo decreto la perfección para mi familia, para mis asuntos y aspirar a la perfección. ¿Me entienden? Pero en realidad uno no puede justamente ir sin conocerse, porque es muy obvio, digámoslo así,
que tenemos que trabajar en nuestra vida y en nuestro mundo. Entonces, eso es lo que Jesús decía al respecto de los ricos. Él no se refería a los ricos monetarios, él se refería a los que creen que su conciencia ya está hecha, a los que diríamos ahora que son orgullosos. Hay personas que dicen, no, yo ya estoy hecho, yo no ocupo eso, yo no me importa nada de eso, yo ya así nací y así me moriré. Diríamos que son, pues sí, tercos, ¿verdad? Pero ¿qué es? Y eso es, decía Jesús, ellos no entran al reino de los cielos. ¿Cuál es el reino de los cielos? La conciencia divina, la conciencia de estar todo el tiempo produciendo un mundo superior en nuestra vida. Entonces nosotros tenemos lo que actúa en nuestro mundo ahora, en la Biblia los grandes sabios lo cifraron como ciudades. Entonces cuando nosotros oímos ciudades, por ejemplo, como Jerusalén, esa es una ciudad. Y una ciudad quiere decir un cúmulo de pensamientos. Una ciudad es un cúmulo de habitantes, un cúmulo de edificaciones y un cúmulo, digámoslo así, de edificios que están allí actuando con ciertos objetivos. Entonces, una ciudad o los nombres en la Biblia de las ciudades representan estados de conciencia en los que se habitan. Jerusalén, por supuesto, es el estado de conciencia divino, superior. Es la conciencia del yo soy. Egipto es la esclavitud, por eso nos hablan de un proceso donde se salió de Egipto para llegar a la tierra prometida, pero eso son alegorías de cómo trabaja la mente. Entonces nosotros necesitamos conocernos, conocer qué es lo que está pasando en nuestro mundo para poder entonces cambiar nuestra mente y decir, ah, eso no me está funcionando, mis relaciones de pareja no están funcionando. Bueno, primero, ¿quiero mejorarlas o me da igual? Las neutralizo, ¿verdad? Me vuelvo un eunuco. Está bien, ¿verdad? Si ya tú quieres ser un eunuco, pues ya, ¿verdad? Te quedas feliz. Pero si quieres mejorar eso, dices, ah, ¿qué es lo que he visto en las historias de mi vida, de mi familia? ¿Qué es lo que se me grabó? Si pueden ir a la grabadora, ¿verdad? De los 0 a los 3 años, de los 0 a los 7 años, ahí van a encontrar muchas claves de todo. De todo nuestro asunto, ¿verdad? De vida y lógico. Entonces, es allí donde uno puede transmutar. Y aunque uno no lo sepa, uno puede decir, yo transmuto la causa de esa situación. Invocar la transmutación para eso. Entonces, esto es metafísica pura. Meternos a nuestra mentalidad. Autoconocernos. Y por medio de eso, entonces, empezar a trabajar un mundo mejor. Es como si estuviéramos en una mudanza permanente. Piensen ustedes que ahorita tienen esta casa donde viven, nuestra conciencia. Pero al mismo tiempo ya compramos o estamos pagando una mansión. ¿En dónde es la zona que más les gusta acá en Tijuana? ¿Claris? Playas. En playas. Entonces, estás tú mudándote. Digámoslo así, en lo que estás pagando tu casa, estás mandando cosas allá en lo que te mudas. Tu estado de conciencia actual es donde vives, pero dices, ¿sabes qué? Mi nueva casa es una mansión ahí en las playas. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Pues empezar a mandar muebles, pero ojo, ¿puedo mandar los muebles que tengo en esta casa a esa otra? No, porque a lo mejor no combinan con el decorado, con el espacio, con el que entra el agua, la arena, qué sé yo. Entonces, necesito comprar unos muebles nuevos. Entonces, ¿qué vas haciendo? Como creando tus nuevos mobiliario allá. Dices, ah, ocupo una silla de este modo, ocupo esto. Así pasa con nuestra conciencia hoy por hoy. Vivimos en este mundo, tenemos situaciones de la familia, del trabajo, de nuestra vida diaria, pero nuestra mudanza va siendo a unos conceptos o a un mundo o una conciencia superior. Entonces, dice, esto opera aquí. Entonces, mi relación o mi trabajo es así, funciona de este modo. Pero, ¿cómo puedo yo hacer para que eso todavía prospere y mejore? Entonces, es donde creas un arquetipo nuevo de tu sistema de trabajo, de tu familia, de tu salud, de tu economía, de tus hijos, de tu inteligencia, de lo que tú quieras. Y tienes que empezar a mudar nuevos estados de conciencia. A ver si me estoy haciendo entender con lo que le estoy platicando. O está muy inventado tú. ¿Está bien? Ah, qué bueno.
Muy bien, pues vamos entonces a comenzar, porque allí es donde comienza el yo soy. Se los dije, solamente recibimos y mamamos la educación. Y ustedes saben lo difícil que es que una persona aprenda algo nuevo en este mundo, ya aparte hiperconectado y demás, es que solamente puede aprender algo quien quiera aprender algo. Por eso metafísica no se puede enseñar. Metafísica se facilita y cada quien, de acuerdo a su libertad autodidacta, libre albedrío, dice, ah, yo me quedo con esto, a mí me gusta esto, o no, no se queda con nada, ¿me entienden? Es algo muy libre, afortunadamente, pero así es nuestra mente. Piensen ustedes, yo los veo muy jóvenes, ¿verdad? Pero que tengamos una idea, 7 años que te está duro y dale, que se te graba 7 años, ¿cómo te sacas una idea que tomó a lo mejor 7 años, ahí está, estar metida en tu mente? Estamos hablando de algo fortísimo, de un trauma. O sea, los traumas ya son las cristalizaciones más tremendas que se quedan grabadas así como tumores en la mente. Y cuidado que no hagan una correspondencia con el cuerpo físico. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Solamente hay una forma de acabar con eso y de cambiar o reeducar nuestra mente, y son los llamados decretos. Los decretos con el password o la palabra mágica. La palabra mágica es el nombre con el que se... No, es cómo se llama tu vida, es cómo se llama tu ser. Entonces tú, para decretar, tienes que usar el mantra o la palabra. Amada presencia de Dios, yo soy en mí. En tu nombre decreto. Es el nombre de tu vida. El poder de tu vida dentro de ti es lo único que te puede salvar de todos los traumas, discordias, situaciones que han estado allí metidas por mucho tiempo. Porque la vida sí tiene el poder, como conoce perfectamente todo ese asunto, tiene el poder para transformarlo dentro de nosotros. Entonces, esa es la propuesta metafísica, los decretos del yo soy, para liberarnos de cualquier condición que no sea tan linda, o para ascender condiciones que están funcionales pero que pueden mejorar en nuestro mundo. Y eso es muy importante aplicarlo en metafísica. Entonces ya se sabe la fórmula mágica es, en el nombre de mi amada presencia yo soy, yo decreto esto. O al revés, ¿verdad? Amada presencia yo soy, en tu nombre yo decreto. ¿Cómo es? Amada presencia de Dios, yo soy, en tu nombre decreto. Y luego dices, la salud de mi cuerpo, la curación de mi sistema respiratorio. Y al final, siempre, gracias Padre, que ya está hecho. Gracias Padre, que ya has dado la orden de que me sea conferido. Gracias Padre, que ya se manifestó. Agradecer antes de haber recibido es una certeza o una energía, un sentimiento de fe que hay que cultivar. Eso es cuando lo pides para uno y cuando lo haces para alguien más. Esos son los llamados servicios. Entonces, eso es maravilloso porque los decretos que tú haces para los demás se manifiestan más rápido que los que haces para ti. Porque se quita el egoísmo que podemos tener de pronto o motivos erróneos para decretar cosas para uno mismo. Entonces, cuando tú dices, en el nombre de mi amada presencia yo soy, yo decreto la salud de Lupita, la salud de mi abuela en sus piernas. Gracias, Padre, que ya se la diste. Eso proyecta de inmediato un rayo desde tu presencia yo soy y contacta la presencia yo soy del otro ser para empezarle a activar medios, recursos, fórmulas para que se empiece a manifestar eso. Y es, pero la certeza con la que tú hagas esto es la fe, es lo que le va a dar el empujonazo. Entonces, como mi abuelita no es metafísica, bueno, yo creo que sí es metafísica, pero ya a su modo, ¿verdad? Porque ella cree en la Virgen de Guadalupe y en el manto de la Virgen de Guadalupe. Ella manda el manto de la Virgen de Guadalupe para todos lados, ¿no? Pero entonces, ¿qué es lo que pasa? Ese decreto
de pronto hace que le aparezca un médico especialista en el tipo de apariencia que ella puede tener en sus piernas. O viene unas nuevas pastillas que están probando y que le funcionan de maravilla. O simplemente un día se levanta y se siente muy bien y ya, ¿me entienden? Eso recurre ahora sí a los medios de impacto que la conciencia de ese ser tiene para reeducarse. Porque ese es otro asunto. Nosotros, ustedes seguramente y yo, crecimos en una cultura de vacunación. O sea, desde niño tienes tu cartilla de vacunación. ¿Verdad? Quiero pensar que todos aquí lo llevaron. Hay gente que no, y está muy bien. Pero ¿qué es lo que pasa? Que si tú llevaste una cartilla de vacunación, digámoslo así, eso se graba en tu conciencia. Entonces, digámoslo así, uno de los medios a través de los cuales puede venir la salud es una vacuna. Hay casos, por ejemplo, de personas que desde niños no les pusieron vacunas. A esa persona no es recomendable ponerles vacunas ni por nada de lo que aparezca. ¿Me entienden? Porque en realidad en su conciencia eso no existe. Hay personas que no ocupan medicamento para sanarse porque desde niños nunca le trabajaron con medicación. Y hay personas que invocan la salud y ocupan, se le dice, ¿verdad?, un placebo, que es cualquier chochito, y ya sienten que, ya este chochito me ayudó. ¿Por qué? Porque tu conciencia ocupa ciertos elementos que le ayuden a creer que eso es así. ¿Verdad? Entonces, ya cada uno de nosotros tiene el impacto o necesita ciertos impactos para aprender cosas. Estamos hablando de cómo aprendemos. Vemos que desde niños las cosas las aprendemos pues como esponjas. Luego viene un proceso en el cual dejamos de aprender y solamente aprendemos cosas que nos impactan directamente. Entonces la gran pregunta es cómo hacer que nosotros nos impactemos. Cómo hacer para que nosotros logremos impresionarnos, tanto así que aprendamos nuevas cosas, generemos nuevas conexiones neuronales de prosperidad, de salud, de éxito. Y ahí es donde viene la visualización y el decreto. Es necesario visualizar y decretar. Está comprobado ya científicamente que una persona, por ejemplo un atleta, que puede estar sentado pero está visualizando cómo hace su tiro o cómo hace su swing o cómo hace su salto, en ese momento se activan las mismas neuronas que cuando él efectivamente está produciendo esa actividad física. Y de hecho, es ya prácticamente una parte de su entrenamiento, entrenar la visualización de esa labor. Porque la mente no hace diferencias entre si estoy haciéndolo o no lo estoy haciendo. La mente no hace diferencias entre algo que ve que le pasa a alguien o que ve que le pasa a uno mismo. Entonces es donde uno tiene que darse cuenta que todo el tiempo nosotros estamos como con una grabadora. Ya existen, ¿verdad? Todo el tiempo te la puedes pasar grabando, hay grabadoras para todo, pero es como si te grabaras las 24 horas todo lo que dices y la mente graba y escucha y reproduce todo eso que viviste y que viste. Entonces, ¿cómo vamos a cambiar? Justamente por medio de la visualización y de los decretos. Es muy importante que ustedes empiecen a trabajar con su visualización. La visualización tiene varios elementos. Nosotros tenemos una memoria en cada uno de nuestros cinco sentidos. Pero como hay seis sentidos, entonces tenemos una memoria en los seis sentidos. ¿Vale? Entonces, piensen ustedes, por ejemplo, vamos a visualizar prosperidad. Piensen ustedes prósperos. Vamos a visualizar en nuestras manos un fajo de billetes, ¿vale? Y ahora vamos a recurrir a nuestra memoria táctil y sientan cómo se sienten esos billetes mientras los van contando.
sientan el peso de esos billetes en sus manos. Ahora, en el olfato, huelan esos billetes. Ahora, en el gusto, si han chupado los billetes, pues ya también se sabrán cómo saben. Pero si no, no pasa nada. Y ahora vamos a visualizar esa imagen muy clara de nosotros recibiendo ese dinero y usándolo para algo constructivo. Y podemos decir, en el nombre de mi amada presencia, yo soy. Yo invoco, la prosperidad y la manifestación visible de este dinero en mis manos para mi uso, ahora y siempre. En el nombre de mi yo soy, ya has dado la orden de que me sea conferido. Gracias, Padre. Y visualizas así ya que estás pagando, que estás usando ese dinero. La visualización debe de ser siempre constructiva. O sea, que visualices dinero, nomás no. Tiene que ser para algo. Porque así le pasó a una estudiante que visualizaba todos los días money, 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 money. Y entonces la contrataron en un puesto donde era el brazo derecho del dueño de la empresa y era la que le cuidaba la cartera. Traía todos los fajos de billete allí, pero no eran de ella. ¿Por qué? Porque siempre debes de visualizar para dónde va. ¿Para dónde se mueve? Y como el dinero se mueve diario, todos los días hay que hacer tratamientos de prosperidad. Y eso es un tratamiento. ¿Vieron? Pensamiento, sentimiento, sensaciones de cómo se vive, cómo se siente y una acción en específica, en específico que va con eso. Y ahora sí ustedes están cargados con el poder de la prosperidad. De ustedes depende que ese poder siga con ustedes. ¿Cómo hacen? Pues que se mantengan en esa energía, en esa vibra, digamos, de aquí al mayor tiempo que puedan. Si se pueden ir, invitarle los tacos a alguien y mañana se levantan y le hacen de desayunar a alguien y siguen siendo generosos y pensándose prósperos y demás, se crea como una energía, una masa de energía que a ustedes les va a cubrir con todo eso. Entonces, todo comienza con la visualización. Los decretos requieren dicción clara, sentimiento y convicción y visualización de la imagen que se va a manifestar. Tú visualizas la meta final de lo que quieres lograr. No te concentres en los detalles o en los pormenores de cómo me va a llegar esto y cómo va a ocurrir esto otro. No, tú visualizas la fase final de toda esa construcción ya realizada, ya manifestada. Si es algo, digámoslo así, pudiéramos decir grande, que no hay nada demasiado grande, nada más es cómo nuestra conciencia asimila algo, entonces podríamos emprender un tratamiento de cierto tiempo para llevar eso a cabo. 21 días sería lo más que podríamos dedicar el tiempo a ese tratamiento. Y visualizarlo 3 veces al día. Pero si es algo que pueda ser más manejable, pues una semana, una vez al día, en las mañanas. O en las mañanas al despertarnos y al irnos a dormir. Porque cuando tú te vas a dormir, tu mente te vas más bien en el plano etérico a trabajar en tus proyectos. Hay gente que tal cual no deja de trabajar ni de noche. Están trabajando en el día, chambeando y en la noche dicen, no, es que ya le dije a Godínez que hiciera esto y entonces ya pedí que se hiciera esto otro y estuve haciendo cuentas toda la noche. ¿Por qué? Porque en realidad se quedan trabajando. En realidad se trabaja en el etérico. Pero ustedes pueden usar el etérico, el cuerpo etérico, para cosas más constructivas, ¿verdad? Lo más constructivo que uno puede hacer es irse a un templo de aprendizaje. Si tienen bebés, niños chiquitos, menores de edad, que ya no son tan chiquitos, pero si son menores de edad, todavía ustedes son los tutores de esos seres. Ustedes pueden mandarlos a los templos a que estudien. Si hay un estudiante, un niño que sea así medio, que necesita trabajar la inteligencia, pues
lo mandan a los templos de la sabiduría a que aprenda allí. O si ven, si está todo bien, lo mandan con Saint Germain a que le enseñe a hacer cosas, pues. O con Jesús, o con ustedes quieran, lo mandan. Ustedes tienen derecho a mandarlo. El camioncito pasa como a las 12 de la noche. El transporte escolar para los templos de etéricos. Entonces, si ustedes quieren ir, también es recomendable que se duerman antes de las 12. Así es como va haciendo todo ese giro. Pero bueno, sí. ¿Y a qué hora regresas? No, pues ya. Ya es libre albedrío. Porque, por ejemplo, hay depende. No hay una regla exacta. Pero usualmente cuando tú vas a un retiro, regresas muy energizado. Entonces es muy probable que a las 3 de la mañana ya andes así. Te despiertes. Con todo. Lo pides así como el yo soy, así lo pides también para... Exacto. En el nombre de mi amada presencia yo soy, cuando me duerma, yo voy al templo de la sabiduría. O voy al templo de Saint Germain. O voy al templo de Jesús. O voy a aprender cómo solucionar esto que estoy viviendo. Que voy al templo donde se me va a dar el aprendizaje que yo requiero. Y tu presencia yo soy te guía. Aunque tú no sepas cuál es el templo, te manda donde tú vas a recibir todo el aprendizaje. Y por ejemplo, cuando lo quieres hacer a favor de alguien más, de los pequeñitos, por ejemplo. Sí. ¿No tienes que ser familiar directo? Sí. Okay. Sí, tienes que ser la mamá al menos, ¿verdad? Uh-huh. Porque... ¿Y si es algún pacientito que tú quieres trabajarlo, lo puedes ayudar de alguna manera? Uy, buena pregunta. Yo creo que tú podrías pedir ir a donde se te va a dar la inspiración de lo que ese paciente requiere. Porque de otra forma estaríamos irrumpiendo en el libre albedrío de esos seres. Y eso nunca se puede hacer y nunca... ¿Y los hijos adultos se pueden mover? Es que ya están muy grandulones. Si eres la abuelita de los niños, que te den la tutela a los papás o que seas por lo menos madrina de algo. Entonces las madrinas son cargos espirituales. O sea, los padrinos, ¿para qué sirven? Para nada. Bueno, mi padrino sí me ayudó mucho pero porque fue proactivo, ¿no? Pero, o sea, tú tienes un padrino de algo y bien, gracias, ¿no? Nada más para que le digas padrino y te diga ahijado. Y si acaso te toca uno bueno, unos regalitos o algo por ahí, ¿verdad? Pero en realidad los padrinazgos son para que tú ores por ese ser. O sea, te dan un tipo de tutela espiritual de ese ser. Entonces, todos los que sean sus ahijados, mándenlos allá a los templos de luz. Como decía ahorita ella, que es un paciente ajeno, puede pedirle permiso al paciente, en este caso decir, cuando te duermas, bueno, me das permiso de mandarte a... No, porque va a decir, ¿dónde me vas a llevar? Va a decir, no, eso va a estar muy erótico. No, mejor le das el decreto. Mira, si quieres, antes de dormir, haces este decreto. Y se los das haciendo un papelito. A la mamá. Sí, y a la esposa le puedes mandar. Sí. No, bueno, tiene que estar de acuerdo, ¿verdad? Sí. Para irse a esos templos. Sí, pero que en esos retiros, aparte, ¿cómo decirles? Tus hijos no son tus hijos, tus padres no son tus padres, tus esposas no son tus esposas. O sea, todos allí son seres que están en evolución. Porque, aparte, nosotros, nuestra alma no tiene sexo. O sea, estamos acá encarnados y tenemos una expresión de cierto sexo y nos expresamos de un cierto modo. Pero nuestra alma no. Entonces, puedes que ya sea, llegues ahí arriba y tú eres bien macho acá y allá eres, ay, Danita, ¿verdad? O eres mujer. ¿Y qué vas a hacer con eso? Nada, ¿me entienden? Porque no, porque allá es como se expresas tu ser o tu alma. Entonces, no hay una... no hay como estas cosas que usamos en la sociedad para...
para tener un orden. ¿Entiendes? Allá cada quien tiene su expresión. Pero bueno, es parte de entender todo esto. Pero los decretos mandan entonces la energía hacia donde nosotros decimos. Los decretos son determinaciones de qué es lo que vamos a hacer. Entonces los decretos por eso deben de tener esa convicción o esa certeza. No sé si algún día le han hecho un berrinche por algo. Exacto. Y lo más probable es que eso se le haya dado. ¿Por qué? Porque la vida responde a los berrinches. Parece loco, pero no lo es. Porque en realidad, piensen ustedes en un bebé, no está cómodo, llora. Tiene hambre, llora. Le molesta la etiqueta del trajecito, llora. El hilito del calcetín se le va al dedito, llora. No se dejan de nada. Nosotros no nos dejamos de nada cuando vinimos originalmente a este mundo. ¿En qué momento empezamos a aceptar la discordia en nuestra vida? Cuando bebés, no. Decíamos a todos, no lo acepto. Y esas teorías donde decían, déjalo llorar, déjalo que sufra, déjalo que aprenda, que no vas a estar allí. ¿Qué es lo que marca en el inconsciente? Piensen ustedes, ya lo que saben de metafísica. ¿Te creen en el inconsciente? Estoy solo. Nadie me va a ayudar. La vida es dura. La vida es cruel. Son arquetipos muy fuertes que se marcan allí, ¿verdad? Desde el origen. Pero los niños también abusan a veces. Porque te toman la medida, ¿no? Es lo que dicen los adultos. Pero más bien, si nosotros lo vemos desde el origen, es que es la naturaleza humana no dejarse pasar por hambre, no dejarse pasar por enfermedad, no dejarse pasar por nada de eso. O sea, es un requerimiento natural de nuestro ser. Entonces, que un niño pida de comer cada 2 horas, pues le gusta comer más bien fui muy generoso, ¿verdad? Cada hora, es porque así le manda su vida, ya después se acomodará, pero pide porque sabe que hay. Entonces pensemos, cuando crecemos, y entonces viene esta enseñanza metafísica, o viene la vida con nuestros padres, dice, ay, no voy a pedir esto porque voy a poner a mis papás en aprietos, o no sé si se pueda dar, y es donde comienzas ya con los nos. Cuando nuestra mente es, ocupas algo, viene, necesitas algo de este modo, y así si hubiera el menor número de obstáculos en nuestra vida, mentalmente hablando, nos mantendríamos en eso, porque es mentalismo de lo que estamos hablando. No estamos hablando de otra cosa, pues. Entonces, es el mentalismo. Otra cosa es que los niños dominen a los papás, pero eso ya, un niño recién nacido es muy difícil que quiera dominar el mundo y a sus padres, ¿no? Ya un niño de 7 años ya es cuando dice, no, pues ese ser ya tiene dominado a sus padres, y cuidado porque los va a dominar hasta que los padres decidan que ya no sea así. Eso ya es otro tema, ¿verdad? Es harina de otro costal. Pero el asunto entonces es la facilidad para pensar todas estas cosas. Cómo sentirnos protegidos, cómo sentirnos prósperos, cómo sentirnos saludables, cuando lo mejor es lo que más hemos batallado. Cómo sentirnos amados, no abandonados. Cómo sentirnos siempre unidos, siempre acompañados. Y eso es allí donde viene la visualización y donde vienen los decretos. En el nombre de la amada, poderosa presencia yo soy. La presencia yo soy sí sabe cómo hacernos que eso cambie en nuestro subconsciente. ¿Vamos? Entonces es por eso tan importante. Como a mí, por ejemplo, cuando estaba chica, yo veía que muchas iban al ballet, iban a muchas clases, ¿no? Y pues a mí me decían que no, a todo, que no, porque estaba chica. Y luego yo ya cuando crecí, como yo quería siempre estar en clases así, en muchas clases, y luego oía a señores que llevaban a clases a sus hijas de todo, y se me decía, ¿qué te gusta estudiar? Y decía, ¡qué padre! No, pues que fotografía, que modelaje, que esto, y iban, pues había, ¿no? Había para que las llevaran, y entonces a mí siempre, como éramos 5, pues así como limitaditas, ¿no? Y de probaditas, y pues
sí, sí me fue bien en mi vida, pero yo todavía quería más, ¿no? Y quiero más, dice. Y todavía, sí. Y yo pensaba en caballos, en montar, en correr, en ir a la gimnasia olímpica, ballet, pues eran sueños, ¿no? Y ya después que crecí, ya me llegaron a mí, me llegaron ofertas, pero porque mi mente nomás pensaba, por ejemplo, yo tuve clases de caballo, de escaramuza, y me prestaban el caballo, ya después me llegó el caballo, me llegó todo. Sí, lo manifestaste ya. Todo está así. Y ya tienes que aprender el bailable de los caballos, pero porque el fin de semana ya lo tienes que saber. Y ya te vas para acá, ya te vas para allá. Y luego también natación, en equipos, empezó a llegar. Sí. Así, pero porque uno se pone. Te aferraste. Que no haya. Hiciste berrinche. Que diga que no, ajá. Tú lo decretas y ahorita otra vez lo vuelvo a decretar y otra vez y ahora para mis hijos. Eso, porque eso es un gran punto. Algo que tú ya tienes en por derecho de conciencia, ya no te puede faltar, no puedes carecer de ello y no se te puede perder nunca. Algo que ya hayas logrado, ya permanece contigo. Entonces, y es que ya lo puedes dotar a alguien más. Siempre les pongo el caso de los viajes en específico. Si un día ustedes fueron a Cancún por primera vez, entonces vieron cómo se llega al aeropuerto, cómo se trasladan a la Riviera Maya, cómo es la estancia en un hotel con todo pagado, cómo te la pasas. Y entonces regresas de tu viaje y entonces les dices a tus amigas, vámonos a Cancún. ¿Por qué? Porque tú ya te sabes la ruta. Porque de hecho es una ruta neuronal. Tú ya tienes ese derecho de conciencia. Y si la primera vez te costó trabajo ir por Angasoma, la segunda, la tercera, cuarta, ya está hecha. Por eso el gran asunto, nosotros nunca oramos por cosas que ya hicimos. Nosotros oramos o decretamos por cosas nuevas, por conexiones nuevas, por rutas nuevas, por nuevas oportunidades. Porque lo otro ya dice, eso ya está en mi vida. ¿Me entienden? Ya lo podemos replicar una y otra y otra y otra vez. El gran asunto entonces es este tema de los decretos. Entonces, si es necesario decretarlos, verbalizarlos, visualizarlos y trabajarlos con esta convicción, seguros de que estamos recibiendo, ¿verdad? Los decretos siempre han tenido que ver con la oración, ¿verdad? En las historias de las mil y una noches está la historia de Aladino, de Alibaba y los 40 ladrones, de la palabra, ¿verdad?, mágica para abrir las puertas, de pedirle deseos a las estrellas. Todo eso ha estado implicado, digámoslo así, en el mundo del decreto, pero para que ustedes lo sepan, el eslabón perdido de todas las oraciones en todos los tiempos había sido el nombre de nuestra amada presencia Yo Soy, el nombre de la vida, de cómo se llama nuestra vida. Es nuestra amada presencia Yo Soy. Todo lo que ocupes en el nombre de mi amada presencia Yo Soy, yo decreto esto. Gracias que ya se me ha dado. El 80% del decreto depende de la habilidad de visualización a través de ti. Ayuda mucho visualizar. Si te quieres ir a vivir a Londres, pon música de los Beatles mientras visualizas. Bueno, aunque no sea vivir, ¿verdad? Aunque sea subirte al double decker, el camioncito ese rojo, o sacarte tu foto clásica con las cabinas esas telefónicas rojas, pues así te pones canciones de los Beatles o de alguien que te guste de allí, mientras haces tus decretos, ¿verdad? Yo estoy en Londres, gracias Padre, que ya fui, que ya volví, si quieres volver. O como le hizo una, ¿verdad? Te llevas el vestido de novia en la maleta. Y dice, porque me voy a casar allá. Y se casó con el primero que se encontró, yo creo, pero se le cumplió su decreto. Era tanta la fe de que se iba a casar que se llevó el vestido. O sea, vean los pasos, ¿no? Y luego la cantidad de sentimiento positivo, todo lo que te ayude, lo que contribuya a que puedas sentir más y más y más cerca ese decreto, apóyate de eso. Por eso es importante decretar bien bañado, perfumado, que estén bellos,
¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque la vibración, tu vibración aumenta y es más fácil sentir eso. Por eso ustedes saben que en el caso de los judíos, los sábados de templo es cuando ellos sacan sus mejores trajes, se peinan, se visten, se arreglan, porque van a contactar a su yo soy, Adonai. Ellos saben que el contacto con eso tiene que estar a la altura de la vibración que corresponde. Y por eso, cuando uno vaya a reuniones donde uno va a contactar su yo soy, conviene, pónganse por lo menos todo lo de oro que tengan. El oro es un rayo de sol solidificado. Entonces les va a ayudar muchísimo con la vibración. Y luego, pues que siempre que estén bien perfumados, lindos, les va a ayudar muchísimo a que sientan esa vibración dentro de sus decretos, ¿verdad? La ley de la vida la enseñó el Maestro Jesús. Pide y se te dará. Toca y se te abrirá. Llama y te será respondido. Entonces, eso es para que se lo aprendan de memoria. ¿Cuál es la ley de la vida? Invocar. O sea, decimos, ¿verdad? El que no chilla, no mama. Es necesario llamar, invocar, pedir. Y eso es muy mágico, porque toda necesidad que nosotros tengamos, en la ley espiritual, en la ley de la vida, la oferta y la demanda son una misma. O sea, en el momento en que nosotros ocupamos algo, es porque ya en el plan superior, ya eso tiene su correspondencia con eso que ocupamos. Ya es uno. Y nosotros necesitamos llamar para que venga entonces la oferta correspondiente. Vendrá justamente en el momento que sea justo para que eso amalgame, para que se cierre y de acuerdo a la fe, ¿verdad? Y que no tengamos ningún motivo erróneo para decretarlo, es muy importante. Pero entonces ahí estamos cumpliendo con esa ley de la vida. ¿Podrías dar un ejemplo de algo que pudiera decretar erróneo? Qué sé yo, un invento, ¿no? Ves que un primo le está yendo muy bien en su trabajo y está prosperando mucho y tú dices, ay, ¿cuándo va a venir para mí esa prosperidad? Entonces decretas con base en la competencia que tienes con el primo, o porque si eso debemos de eliminarlo en nuestra vida, estarnos comparando con otras personas. Eso es el verdadero adulterio. Es la verdadera fornicación. Fornicar es meterse con otro hombre, pero con otro ser humano. Es meterse en la vida de otro ser humano. Entonces, cuando uno pide o decreta porque vio que otra persona tiene ese algo o eso que uno quiere, ahí ya es un motivo erróneo, porque no es tu vida, es la de otra persona. Y ni siquiera sabes si es feliz esa otra persona con eso que está viviendo. A lo mejor sí se ve muy bonito en las fotos, en las redes, publicado y demás, pero caras vemos, corazones no sabemos. Por eso la gran trascendencia del yo soy es que es tu vida auténtica, es tu ser auténtico, es algo que está para ti, dado desde tu alma, es el deseo de tu alma, que no se parece al deseo de nadie más, que no es algo que nadie más haya hecho ni manifestado antes. Entonces, es allí donde uno tiene que tener esa intuición de saber que los motivos por los cuales queremos algo son puros, o sea que sí salen de nosotros, y romper cualquier idea que nos hayan dicho. Es muy común, ¿verdad? Yo quiero esto, ¿por qué quieres? Pues, no sé. Oigan, hay niñas de 8 o 9 años que dicen, cuando sea mamá, voy. ¿Quién te metió en la cabeza que vas a ser mamá? ¿Me entienden? Eso pasaba mucho antes, ahora ya no. Pero esas son ideas ajenas. Y entonces, están ahí hasta que nos damos cuenta que las tenemos. Entonces,
siempre invocar a la presencia yo soy y decir, amada presencia yo soy. Si no estás seguro de tener el motivo correcto de que lo que tú estás decretando estás purito para eso, dices, en armonía para todo el mundo, de acuerdo con la voluntad divina, o sea, la voluntad del yo soy, que es lo mejor de lo mejor, no es la parte humana, no es la voluntad humana, sino la voluntad divina. Si está en ley, o sea, si es correspondiente con lo que yo estoy trabajando, y si, de manera perfecta, decreto esto. Entonces, con eso te curas de que no tengas ningún motivo erróneo al respecto de lo que estás decretando. Muy importante. Entonces, dos requisitos para que la ley de la vida te funcione matemáticamente, o sea, para que lo que pides se te dé en automático. Armonizar tus sentimientos. No andes de peleón con nadie. Bueno, pelea, pero no les guardes rencor. No tengas resentimiento con nadie, no le guardes nada de nada a nadie. ¿Cómo? Resentimiento. Sí, que digas, ay, si quiero para todos el bien, menos para ese que me hizo yo tal. No. Tienes que soltarlo, ¿verdad? Tienes que liberar a esa persona. ¿Para qué? Para que puedas tú agarrar lo nuevo. A veces tenemos ahí un pasado, una cuestión del pasado, que seguimos agarre, y no vemos que en el futuro viene algo superior y mucho mejor. Entonces, hay que soltar eso. Y el segundo, hay que reconocer que lo que invocamos, la invocación a la vida que hacemos, es el llamado a la luz. Tu vida es la luz, es la presencia yo soy. Y esa no tiene oposición. O sea, que estás trabajando con la luz pura, con lo más tremendo que existe. Porque esa luz, bueno, está de más decirlo, pero viene desde el origen de la creación. Esa luz que hace que nuestro corazón lata, viene desde el centro de la manifestación, del cosmos. Entonces, muy potente. Cuando tú dices yo soy, estás diciendo el nombre de Dios en ti, del ser universal en ti, individualizado. Dios, con todo su poder, se guardó dentro de ti, se individualizó dentro de ti. Y tú tienes, cuando tú decretas, no eres tú el que decreta. Es Dios dentro de ti asumiendo el mando de tu decreto. Por eso los decretos no son una cosa humana. No son, ¿cómo se les dice esto? Donde la gente se automentaliza o se autogestiona. No es autogestión, no es PNP, no es PNL, no es P, Q, X, Y y Z, no es nada de ninguna cosa nueva, porque dicen es la misma gata revolcada, ¿verdad? Cada vez le cambian el nombre, pero hacen lo mismo, porque no tiene que ver con algo humano. Cuando tú dices yo soy, estás diciendo la presencia de vida que está... la presencia de vida superior que alimenta todo. Entonces, cuando tú dices yo soy, estás convocando todo ese poder. Si tú ya haces bien ese machote de amada presencia yo soy en tu nombre decreto, luego puedes hacerlo solamente y decir yo soy, pero con esa contundencia. El yo soy forma una cruz. Se las voy a ilustrar para que entiendan este principio. Cuando tú dices yo, déjenme, hago mis habilidades de dibujante. Este es el palito de la cruz, ¿ok? Cuando dices yo, se activa la energía, digámoslo así, que desciende de la presencia. Es tu corriente de vida y energía. Y cuando dices soy, se activa, digámoslo así, el otro palito. Entonces, se manda, dices yo, y el soy es cuando se expande la luz de tu decreto a tu alrededor. Si dices a tu familia, a tu trabajo, genera, digámoslo así, una influencia en horizontal, hasta donde llegue tu entendimiento y tu conciencia. Entonces, si tú dices, como dice acá, yo soy bondad, yo soy la bondad divina, y tú piensas en tu familia, o tú tienes en tu conciencia los asuntos que están pasando en tu familia,
a tu familia le va a ir a empezar a llegar como la bondad de la vida. Le van a llegar gracias, dones, regalos a la gente que está a tu alrededor. ¿Por qué? Porque ellos forman parte de tu conciencia. O sea, nuestra conciencia son todas las personas que tenemos en nuestra mente cuando nosotros pensamos, hablamos, sentimos y demás. Eso es muy interesante. Es nuestra familia, pero hay veces que hay personas que no son de nuestra familia, que están en nuestra conciencia. ¿Por qué olvidas eso? No lo había visto así. Sí, o sea, unas personas que forman parte de tu pensamiento, que dice, ah, a ver, piensa en alguien. Ah, doña Chonita, que siempre me ayuda. Ah, ella forma parte de tu conciencia. Y tus decretos, como forma parte de tu conciencia, le llegan. Es por eso que cuando uno estudia metafísica, ve que a los que están alrededor le empieza a prosperar, les empieza a ir bien, como si ellos vinieran a las charlas o practicaran los decretos. ¿Por qué? Pues porque les salpica con el yo soy, eso se expande y se expande y se expande. Entonces, eso es muy importante también. O sea, piensen ustedes, nosotros no podríamos estar aquí tan felices, tranquilos, relajados, si no supiéramos que nuestras familias, nuestros padres, hermanos, hijos, están protegidos, están bien, están comiendo, están durmiendo, están... ¿Me entienden? Entonces, esa conciencia al mismo tiempo amalgama y los protege más, los envuelve más. Dice, si tú estás en contacto con tu yo soy, tu conciencia los va cada vez más y más a proteger, a abrazar y demás. Es como mágico, ¿verdad? Pero ocurre así. Entonces podemos decretar, si les parece bien. Yo soy sabiduría. Yo soy sabiduría. Yo soy amor. Yo soy belleza. Yo soy vida. Yo soy suministro. Yo soy transmutación. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Ahora sí, lo que está en pantalla lo podemos decretar todos juntos si están de acuerdo. Podemos decir, yo soy la resurrección y la vida. Yo soy la energía que uso en cada acción. Yo soy la luz iluminando cada célula de mi ser. Yo soy la inteligencia y la sabiduría dirigiendo cada uno de mis esfuerzos. Yo soy la sustancia omnipresente e ilimitada que puedo usar y traer a la forma. Gracias, Padre. Para lograr el resultado, el interés del estudiante debe estar puesto en el decreto. Tu energía debe ser positiva y controlada. Entonces, entre más interés le pongas a tu decreto, que lo hagas así con bastante positivismo, con confianza, con la visualización, pues eso no tiene oposición, ¿verdad? Es muy importante visualizar que el rayo, si tú conoces ya los 7 rayos, visualizar que el rayo que ocupas viene a ti, te penetra y con tu decreto sale. Eso te va a ahorrar que tú sientas que estás decretando. O sea, que sientas que ese decreto está pasando a través de ti, esa luz está pasando a través de ti. Entonces, ya conforme tú te vas conociendo tu naturaleza, vas viendo qué ocupas. Hay gente que ya es positiva. Entonces, a lo mejor con un decreto, ¡fum!, ya se queda. Yo soy positivo, gracias, Padre. Se queda feliz. Pero hay gente que le cuesta, entonces necesita 7 decretos. Yo soy positivo, yo soy positivo, yo soy positivo. Gracias, Padre. Hasta que sientes como que amalgama, ¿verdad? Como que amarra. Sientes como una paz. Ser positivo, para transmitir el sentimiento, para equilibrar la energía, elevar la voz, la acción es el requisito de la hora. O sea, tú vas viendo si es necesario, si el decreto te funciona bien cuando alzas la voz. Sientes que funciona, alza la voz. Si tú ves que funciona, digámoslo así, siendo más equilibrado, pero poniéndole acento a tu decreto en donde debe de ir, pues ahí está. Pero el asunto es autoconocimiento. Pero el chiste sí es decretar. O sea, eso es fundamental en metafísica. La cualidad positiva de la voz, más la visualización del fuego sagrado, da el sentido de suavidad y seguridad en el estudiante. Entonces, si tú puedes hacer que tu voz te sientas cómodo con tu decreto, con tu voz, y visualizas el rayo que te está llegando y expandiéndose, ya. Allí es donde ese decreto seguro
está amarrando. Entonces así, ¿verdad? Tú sientes que viene la luz y se expande a través de tu decreto. Especialmente el chakra de la garganta es un chakra muy poderoso. Es donde se conectan el pensamiento y el sentimiento. Entonces, tiene el principio de generación. Masculino y femenino dan una nueva generación. Entonces, allí es donde tú puedes visualizar que la luz pasa a través de ti mientras tú decretas. O sea, que es tu yo soy el que está decretando. Es importante hacer el decreto audible porque supongamos, dice aquí, el pensamiento y sentimiento revisten con la energía y frecuencia del plano físico tridimensional. Tú tienes tu visualización de tu nuevo puesto de trabajo. Y entonces, eso es etéreo, eso es metafísico. Pero entonces, tú lo visualizas, pero aparte, lo sientes y dices, gracias Padre que ya estoy en mi puesto de trabajo, que ya estoy haciendo lo que ocupo realizar. Y entonces decretas. El decreto, dice el maestro Saint Germain, envuelve esa visualización, la protege y un decreto deja ya un registro en el plano físico de eso que es metafísico. Entonces es como la primera piedra constructora de esa manifestación. Entonces es necesario que el decreto sea audible. Porque hay gente que dice, no, yo decreto bien bonito, pero en mi mente. Ah, bueno. se tiene que hablar. Los grandes oradores son grandes seres de oración. Todos tenemos que lograr el poder del verbo, el poder de la oración. Ven que esto es muy auténtico, es a nuestro modo. Es cada quien encontrando su tono, su fórmula, su yo soy, pues. Y eso tenemos que lograrlo cada uno, no importa quién seamos o qué hagamos, ¿verdad? Cuando realizas un decreto en el nombre del yo soy, sientes su poder infinito para el progreso de tu vida, para la expansión de tu propia luz, para la protección de ti mismo, de tus familias y de toda la tierra. O sea, los decretos tienen alcances que nosotros no nos imaginamos a dónde van, ¿verdad? Acomodar todo nuestro mundo. Muy importante es hacerlo para todo. En los alimentos, amada presencia, yo soy, bendice el bien y los nutrientes en estos alimentos. Gracias, Padre, que nos dan salud, belleza, energía y que nos adelgazan. Siempre decretar la cualidad que va en eso que vas a usar. Los alimentos es muy claro porque quién sabe cuántas manos tocaron ese alimento antes de que llegaran a nosotros y tú no sabes qué trae cada persona, ¿verdad? Los decretos son la poderosa energía actuando de acuerdo a tu orden y calificación. Entre más específico, con puntos y comas, pueda ser tu decreto, mejor. Por eso conviene escribirlos y ya escritos, decretarlos. Son una forma de prestar servicio en la actualidad. Cuando afirmas algo con propósito constructivo, pones de manifiesto el poder de la luz. La luz es la autoridad maestra y cuando decretas por algo constructivo, es la voz de la luz invocando su perfección y victoria a través de la individualidad humana. O sea, es tu parte divina la que decreta, no es la parte humana. Por eso es tan interesante todo esto. Y en el caso de las repeticiones, como lo puede ser el heptario, repetir es bueno, dice el maestro Saint Germain, y necesario para producir una convicción más profunda. Porque hay veces que a la primera como que te quedas así, pero dices, yo soy próspero, yo soy próspero, yo soy próspero, a lo mejor a la tercera amarró más. Pero si todavía ocupas más porque tienes un trauma allí con la economía y demás, 7 veces 7. El heptario completo, ¿verdad? Para volverse más conscientes del poder innato e inherente autosostenido. Aunque la actividad exterior se encuentre ocupada, manda la descarga hacia cualquier realización una vez cada hora sin interferir en el trabajo. O sea, que el decreto se va reenergizando con tus repeticiones. Y bueno, eso es lo que teníamos preparado para ahorita. Si tienen alguna duda, es el momento. Yo ahorita estoy con lo del decreto. Me ha funcionado muy bien. Pero, pues, trato como decirlo suavecito porque se burlan de uno.
Y ya ahorita tengo el problemita, ¿no?, de que Vicky, ella algo tiene que si lo pide ella, lo va a cumplir. Y yo me quedo. No sé cómo explicarles para decirles, porque no sé, siento como que es confuso, porque pues yo tengo escuchando tus videos en YouTube y siempre digo, ah, mira, escucha esto, aprende esto. Pero pues hasta mi esposo me dice, ¿te estás volviendo loca? Digo, no, no estoy loca, porque nos han pasado cosas locas y yo estoy decretando y recibe, o sea, decretando, por decirlo, hace poquito nos fuimos de vacaciones, se le perdió su cartera con todas las credenciales, las tarjetas y el dinero de nuestras vacaciones. Y yo bien puesta y bien segura, amada presencia, y ahí me ves, y él dice, no, aquí nadie regresa nada, estamos de vacaciones, estamos en un lugar donde la gente no. Y yo, así, salimos del hotel, les dije, ya nos vamos, vamos a andar por aquí todavía, por si nos habla la persona, les dice que aquí andamos, yo bien segura, no sé de dónde, pero yo estoy bien segura, y mi esposo se quedó. Le digo, es que necesitas tener fe. Yo se lo manejé pues así, porque él desconoce, de hecho ha venido un par de veces aquí, y no, entonces digo yo, ay, ¿cómo le explico a la gente? Pero yo dije, yo sigo con mis decretos porque a mí me funcionan de maravilla, y si estoy sola, soy feliz, porque pues estoy decretando, y hasta para el estacionamiento, las tarjetitas esas de soy salud, soy próspera, pero me causa conflicto con la gente. Porque trabajo todo el día con gente que, pues, como que, hasta si la comida sale, yo trabajo en cocina. Ajá. Amada presencia, que se le quite lo salado a esa comida. Vámonos, ¿no? A poco haz tanto así. Y sale, se le quita. Sale la solución, vaya. Ah, mira, vas a ver. Es una nueva aplicación. Sale la solución, entonces se quedan como, ay, pues, está loca. Pero pues... Una loca feliz. Loca pero feliz. Sí, digo yo, pues no sé cómo decirlo. Dices que es más efectivo, obviamente, decirlo hablado que mentalmente. Sí, sí, o sea, el decreto hablado deja el registro físico ya de antemano. En los tiempos de pandemia, pues aprendimos a decretar con cubrebocas, entonces... Pues mira, no saben si estás loca o si estás hablando por teléfono o wifi o quién sabe qué. Ponte tu cubrebocas y haz tus decretos. O sea, si nosotros, ahí va el punto, ¿verdad? Si hiciéramos algo por quedar bien con las personas, estamos adulterándonos nosotros. O sea, estamos nosotros no haciendo lo que debemos, que nuestro ser nos dice que debemos de hacer. ¿Y cuánta gente imberbe anda por ahí diciendo sandeces, estupideces, y sin control? Y uno que tiene cosas que decir constructivas, positivas, ¿se va a guardar porque la gente piense cosas de uno? Ahí es donde uno puede discernir todas estas cosas, ¿verdad? Y ver, no, pues no. Hay gente que está no sabe las maldiciones que está haciendo en su vida, hablando mal de su economía, de su salud, de su familia, de todas esas cosas, simplemente por hablar de eso. Entonces, es donde uno debe tomar y ser atrevido. Y a todos nos llega ese momento donde tienes que perder el miedo al ridículo. ¿Y si encontraste la cartera? Sí. Fue, de hecho, raro, porque pues yo ni siquiera di los teléfonos. Mi esposo fue el que dio su teléfono por cualquier cosa. Yo no contesto números que no conozco y de repente me llaman y dije yo, tienes que contestar, me hicieron una llamada de ahí donde andamos, contesto y a mí es el señor José Manuel y yo, no, soy su esposa. Ah, es que encontré su cartera y no la quiero entregar en hotel porque trae cosas muy valiosas y pues yo soy muy desconfiada. Y digo, ¿cómo obtuvo mi teléfono? Ah, es que su licencia de manejar viene su teléfono de usted y preferí buscar una, directamente a la persona. Ah, sí, le dije gracias, es muy amable y pues así pasaron las cosas. Te dio la lana, pues. Y así, tú tan tranquila y todo. ¿No te pusiste feliz? ¿No festejaste? Sí, no. ¿No bailaste jarabe tapatío? Sí, pues. ¿No bailaste encima de las mesas o algo? No. Hay que celebrar los decretos, las manifestaciones. No, pues en ese momento me volvió como
La vida. Claro. Porque dije, ¿qué me está pasando? Entonces dije yo, ay, pues sí, contentos y pues vamos a regresarnos, porque ya nos estábamos ahí cerca del hotel. Nos entregaron la cartera a la señora personalmente y pues así nos dijo. No quería entregarla al personal porque pues yo la puedo entregar de una manera y se las van a entregar de otra. Yo soy muy desconfiada y yo, bueno, pues... Pero tú te pusiste feliz, bailaste, ¿qué le dijiste a la señora? No, pues que muchas gracias, y ella pues me empezó a hablar del karma, que ella si se le perdiera no le hubiera gustado que alguien se quedara con su cartera con dinero. Con una metafísica. Y que yo no creo yo creo en lo que haces, en las acciones, bla, bla. Y pues dije yo, pues hizo muy bien, porque yo un día antes me encontré un teléfono y yo sí lo regresé también a la recepción. Exacto. Y pues dije, pues ahí generaste la causa y el efecto. Puede ser, no lo vi en ese momento de esa manera, pero yo soy hay que verlo siempre porque no lo veo, no es mío, lo regreso. Y pero pues dijo, me puso una cartera con dinero y con las tarjetas, quién sabe. Y pues sí, o sea, no, pues de que nos pusimos contentos, claro que sí, porque seguían las vacaciones, ahí seguía el dinero. Eso. Sí, así. Y hay que anotar todas las manifestaciones que logremos, lleven su bitácora. Manifesté esto, manifestamos esto, manifestamos, bueno, el yo soy, ¿verdad? Manifestó tal, 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 tal. Para que cuando anden así un día de cruda, de, ay, ¿qué está pasando en mi vida? ¿Por qué la vida no me responde? No, ve a tu bitácora, ve todo lo que has manifestado y desde tus inicios, ¿verdad? Y ahí se te acaba el drama, se te acaba... el show de andar allí rascando cosas discordantes, ¿no? Pero sí, sí. Mira, si te salió bien, ya. Sí. Ya les puedes decir con la mano en la cintura, cállese el hocico, ¿verdad? No me interrumpa. Sí, ¿quieres su cartera o no? Es una experiencia que pues, con lo que yo he puesto en práctica del decreto, como lo más grande que hasta ahorita llevo, pero otras cosas son, se puede decir, más. Tú decreta todo así, todo tal cual, ¿verdad? Y así, si lograste eso, ya, imagínate. Sí, sí me quedé pensando. ¿Verdad? A mí me pasa lo mismo, que yo soy una persona que tengo un poco de ansiedad y suelo estar como decretando todo el día para estar tranquila. Y también me ha pasado así que la gente me dice lo mismo, ¿no? Estás loca. Y yo les digo como que tipo, es Dios, o sea, inténtalo y vas a ver que te va a funcionar. Y tengo un amigo que es como muy incrédulo y en una ocasión pasó algo muy bonito y él se quedó como, ¿cómo lo hiciste? Y yo le dije, es Dios. Y entonces ahora él, para todo lo que hace, le ha funcionado. Y no entiende, nunca le he mencionado como tal la metafísica, pero ahora todo lo que pide siempre primero dice Dios, 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 Dios. Y sí he notado como que le ha ido mucho mejor y hasta me ha dicho, oye, eso realmente funciona, o sea, nunca lo había puesto en práctica de esa manera. Y pues siento bonito, ¿no? Que sí. Llevarle ese mensaje y ahora él está como yo, que todo lo que va a hacer siempre primero Dios. Y le resulta como lo esperaba. Y es como que, qué padre. Sí, sí, sí. Es una de las satisfacciones más grandes que las personas les pasen cosas bonitas. Porque uno no espera nada enseñándoles estas cosas. Uh-huh. Pero si ya su mente estuvo receptiva y manifestaron algo y siguen pasándola suave, pues qué bonito. Y eso, pues si no tiene precio hacerlo y todo el mundo va para allá. O sea, yo sí veo que las generaciones más chiquillas, más jóvenes, están ya en el mundo de la manifestación, están decretando y manifestando y haciendo. Aunque no estudien metafísica, ya andan con ese chip para todos lados. Nada más que aprendan esto, les va a servir mucho para saber por dónde sí rascarle y por dónde no conviene, ¿verdad? Por dónde, que no pierdan tiempo, pues. Sí, yo les comento que a mí me pasó, me robaron un camión cargado de material de lo que yo me dedico, y hice mis decretos que iba a aparecer el camión, y efectivamente a los 10 días apareció el camión abandonado, digo, sin la mercancía, pero el camión lo recuperé. Cuando otras veces he tenido camiones que se han perdido y ya no regresan, ¿no? Y esta ocasión que me enfoqué mucho en el decreto,
y mi camión estando trabajando ahorita, ¿no? Buenísimo. Sí, 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 son cosas muy tremendas, pero pues no existe límites para el yo soy, porque cuando tú decretas con el yo soy, ese yo soy se conecta con el yo soy de las otras personas, porque el yo soy es la misma esencia de Dios en cada uno de nosotros. Entonces es como una red, digámoslo así, de localización o de encuentro. Y entonces si tú decretas algo, viene una persona con una inspiración y viene un socio y viene otro cliente o viene una fórmula en la que se resuelva esto. Entonces hace caminos que nosotros diríamos, es que en la vida me lo hubiera imaginado. De hecho eso pasó. En ese camión no lo encontró la policía, lo encontraron unas personas por alguien por Facebook. Yo no tengo ni Facebook. Mandaron una foto, ahí está tu camión, y ese era mi camión. O sea, por algo extraño el camión ya regresó a mí. Ajá, a mi sí. Poder, ¿no? Pero algo extraño que dice, bueno, es creer, ¿no? Es la fe, es lo que uno hace, ¿no? Sí. Sí, a mí me pasó, siempre les cuento el cuento de este anillo. Este anillo se me ha perdido como 20 veces, pero siempre regresa a mí. Entonces, una ocasión, estaba tan bien engarzado como ahorita, y de pronto ya no estaba, y dije, ah, bueno, gracias Padre que ya apareció mi piedra. Yo seguí trabajando. Y mi hermana había sacado a pasear a su perrita, bueno, a nuestra perrita en ese momento. Y entonces me dice, Román, encontré una piedra. Y digo, sí, es mía, por teléfono. Pero ¿cómo sabes que es tuya? Es la mía, tráemela, ya te dije. Y entonces ella estaba a kilómetros de donde yo estaba. Vino con la piedra, ya entró a la habitación después de un rato, y así viéndome así como... ¿Qué le pasa a este? Digo, ah, muchas gracias. Y ya la agarré y la volví a poner en el sitio, y ella estaba así toda como, ¿qué pasó allí? Y por supuesto, yo me sorprendo y digo, ¿qué probabilidades había de que mi hermana pasara por donde iba a estar o estaba esa piedra? Que, o sea, es esta, pero en Ciudad de México ya se imaginarán. Y la vio. Y la vio, y aparte se le ocurrió llamarme para decirme que había encontrado una piedra. O sea, misterioso, pero es esa certeza, pues no, yo, ah, sí es la mía ya, gracias, tráemela. De que yo estaba seguro que iba a regresar porque ya se me había perdido antes. Entonces, bueno, pues si les parece bien, vamos a cerrar esta actividad decretando prosperidad y vamos a hacer la práctica de la donación. Siempre hacemos esto como retribución para poder pagar los salones, que todo esto se pueda seguir adelante acá en Tijuana. Entonces vamos a tomar nuestro donativo en nuestra mano derecha y vamos a ponerlo a la altura de nuestro corazón, si les parece bien, y vamos a decretar prosperidad, vamos a bendecir el dinero y vamos a agradecer por siempre tener. Muy bien, en pantalla va a aparecer el decreto para realizar, si les parece.